estado de Kerala, al sur de India, se originó uno de los tipos de teatro más antiguos y mágicos del mundo, el Kathakali. Katha means story, Kali means play, story play. Se trata de una representación que combina literatura, música, pintura, interpretación y danza, donde los actores interpretan a personajes de la mitología hindú, especialmente en sus dos obras épicas, el Ramayana y el Mahabharata. La técnica del Kathakali incluye un lenguaje gestual muy desarrollado, con el que el artista puede explicar historias enteras sin hablar. Para alcanzar un grado de control sobre los miles de gestos y actitudes, los bailarines tienen que dedicar, como mínimo, 6 años de duro estudio. La comunicación entre los personajes y con la audiencia se realiza a través de una complicada mezcla de gestos con las manos, combinadas con expresiones de la cara y movimientos del cuerpo. Para entender mejor la riqueza del Kathakali, es bueno ver una demostración por partes. Just opposite, please go. Los gestos con las manos se llaman mudras. Hay 24 mudras básicas. Combinadas a dos manos, pueden dar lugar a un total de 470 símbolos, además de los que inventan en cada representación. Los movimientos con los ojos son quizá lo más sorprendente del Kathakali. Otro aspecto muy destacado del Kathakali es el elaborado maquillaje a base de aceite de coco mezclado con pasta de arroz, azufre, etc., que empieza 2 horas antes de la representación y que identifica a los personajes. El rojo se usa para personajes malvados y furiosos. El verde es mayoritariamente usado para los héroes masculinos como Rama y el amarillo para los personajes femeninos. La orquesta es tan importante como los actores. El tambor chendal, madalam y los platillos son las percusiones habituales. Uno o dos cantantes proporcionan acompañamiento y explicación de la historia en un estilo parecido al cante jondo. La representación tradicional del Kathakali empieza por la tarde y dura toda la noche, hasta que al amanecer el bien derrota al mal. Por suerte, hay versiones más cortas. Hasta el próximo vídeo, amigos.